Adelante. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos. Espero estén muy bien. El Departamento de Derecho Económico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile les da la más cordial bienvenida al primer webinar, que es la primera jornada preparatoria de los primeros debates, de los terceros debates tributarios que haremos este año. Nos acompañará en esta ocasión los profesores Francisco Celamé y Ricardo Escobar. El profesor Celamé es abogado de la Universidad de Chile, máster en Finanzas Públicas y en Derecho Tributario de la Universidad de París I. Es socio líder del área legal y tributaria de PwC Chile y es coordinador académico de nuestro programa desde el año 2016. El profesor Ricardo Escobar, por su parte, también es abogado, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de nuestra universidad y fue director del Servicio de Impuestos Internos entre 2006 y 2010. En la actualidad es socio fundador de Bofill Escobar Silva Abogados. Finalmente, nos acompañará en el rol de moderador el profesor y director del Departamento de Derecho Económico, profesor Agustín Barrolet, quien es doctor en Derecho de la Universidad de Georgetown y magíster en Derecho Tributario también de nuestra facultad. Profesor Barrolet. Muchas gracias, Octavio. Muy bienvenidos, Francisco, Ricardo. Les explico un poco el formato. A ambos la idea es tener una conversación de unos 20 minutos cada uno y después entonces dar paso a las preguntas que tengamos de nuestros, digamos, de personas que nos contacten por las redes sociales y además yo también voy a tener aquí un par de preguntas. Así que sin más trámite y bueno, bienvenidos a todos y todos los que nos están escuchando en Santiago y de regiones. Dejo con ustedes al profesor Francisco Celamé, quien iniciará su presentación. Muchas gracias, Francisco. Hola, Agustín, muchas gracias. Hola, Ricardo. Muy contento de participar en este debate introductorio. No sé si ustedes están viendo mi presentación. ¿Se ve? Tiene que estar en pantalla completa. Perfecto. ¿Ahí sí? Bien. Bueno, quería aprovechar en el fondo esta oportunidad en que vamos a reflexionar en torno al impuesto al patrimonio y al derecho constitucional tributario en general. Para plantear algunas ideas en torno a tributación y ciudadanía. Creo que el debate constitucional que se ha abierto y que se abrirá institucionalmente muy pronto requiere una mirada del rol que en definitiva la tributación y los contribuyentes tienen en el espacio ciudadano. Creo que eso es importante porque de alguna manera esto en nuestro país y en general yo creo que en muchos lugares del mundo se ha perdido, se ha producido una tremenda desvinculación entre lo que son los impuestos y lo que es el rol propio del ciudadano en la sociedad actual. Y quería empezar demostrándoles de alguna manera cómo esto se ha perdido a través de un mensaje que apareció en las redes sociales hace unos días atrás y que me llamó tremendamente la atención. Y acá hay una persona que está llamando a funar a una tienda, a Family Shop de San Vicente de Tahuatahua. Y entonces está muy sorprendida porque dice, ¿cómo es posible que alguien vaya a comprar y te cobran el IVA? Mi hija, dice, fue a comprarle ropa a mi nieta y cuando ella paga se da cuenta que le están cobrando un IVA de 8.000 pesos. Y ella va entonces y le pregunta a la persona de la caja y le dice, ¿cómo es posible que me estén cobrando un IVA? Y la persona de la caja le dice, mire, ahora están cobrando el IVA por comprar ropa. O sea, algo totalmente nuevo. Y entonces esta nueva, por decirlo de alguna manera, contribuyente está sorprendida, está molesta. Y dice, ¿cómo es posible que están haciendo esto? Esto es una sinvergüenzura. Cada persona que vaya a comprar ropa, que se dé cuenta de lo que están haciendo, vean el papel, se darán cuenta que le están cobrando el IVA, esto es un disparate. Entre más compren, más le van a subir el IVA. Ojo con esto. Y entonces advierte al resto de las personas, digamos, de la red, que tengan cuidado y que pongan ojo al pagar, porque eventualmente les van a cobrar el IVA. Es tragicómico este mensaje, digamos, y por otra parte, si nosotros miramos ayer, digamos, nada más, en el Mercurio aparecía
aparecía una cita del ministro de Hacienda, Ignacio Briones, quien decía que es fantástica la implementación de la medida de la boleta electrónica, porque a través de la boleta electrónica las personas se van a dar cuenta o van a ver reflejado cuánto pagan de IVA y en cada una de sus compras, y esto entonces van a tomar conciencia de este pago de impuesto y van a entender que todo está muy importante. Es un poco incauto el ministro, quizá un poco candorosa su observación, porque ya vemos lo que pasa cuando alguien se despierta de esta especie de estado de coma, digamos, en que están los contribuyentes de IVA en Chile, en que en realidad no tienen conciencia de que están pagando el impuesto porque está incorporado en el precio. No sé si en definitiva este despertar de conciencia se va a producir o no con el hecho de que la boleta electrónica aparezca separado del IVA del precio de los productos. Tengo mis dudas y también tengo dudas si en realidad las personas que constaten esto van a reaccionar de la manera que dice el ministro, tomando conciencia y estando orgullosa de los impuestos que pagan y de lo que aportan al erario fiscal, o más bien van a reaccionar, ¿no es cierto?, como esta persona que veíamos en el mensaje original, que estaba indignada y que llamaba, ¿no es cierto?, a funar esa tienda que se atrevía a cobrar IVA a las personas que compraban ropa en ella. Por una parte, esta constatación de esta persona que manda el mensaje y la observación que hace el ministro dan cuenta de que esta relación entre impuestos y ciudadanía está claramente rota. Y en definitiva, esto me parece que es suficientemente serio y hay que indagar un poco el origen de esta relación y cuál, en definitiva, es el nudo que vincula al contribuyente o al ciudadano con la sociedad a través del pago de impuestos. Y aquí voy a ser un poco majadero porque he citado la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano en otras de mis presentaciones, y bueno, pero no soy el único. Recientemente el Tribunal Constitucional, si ustedes vieron el fallo que se acaba de emitir respecto del retiro del segundo retiro del 10% y que también tiene incidencia en materia tributaria, porque se refiere precisamente a la iniciativa exclusiva del presidente de la República en esta materia, también lo cita. Y en realidad el artículo 13 y el artículo 14 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, a mi juicio, de una manera muy sencilla, de una manera muy simple y muy pedagógica, relatan o retratan este rol fundamental del ciudadano, ni siquiera del contribuyente. La declaración no habla del contribuyente, habla del citoyen, del ciudadano. ¿Y cuál es esta relación? Bueno, el artículo 13 dice, para el mantenimiento de la fuerza pública y para los otros gastos de administración, es necesario, es indispensable el pago de una contribución común. Y esta contribución común, dice, tiene que ser igualmente repartida entre todos los ciudadanos en razón de sus capacidades, de sus facultades. Entonces, aquí hay una estrecha vinculación entre los gastos públicos, que es necesario sufragar, conjuntamente con el mantenimiento de la fuerza pública, es decir, el mantenimiento de la fuerza pública a su vez como garante de todos los otros derechos y libertades que los artículos anteriores la declaración ha mencionado. Y el artículo 14 lo que dice, bueno, los ciudadanos van a tener que contribuir a estos gastos, que a su vez garantizan el goce de todos los otros derechos, pero van a tener también el derecho, por el carácter de ciudadanos, de constatar por ellos mismos o por sus representantes la necesidad de esta contribución pública. La van a consentir libremente, van a perseguir su empleo y van a determinar cuál es la cuota parte, cuál es la base, cuál es la recaudación y la duración de esta contribución. ¿Y por qué es esta vinculación que parece como tan evidente, tan estrecha entre derechos fundamentales, la manera de garantizar estos derechos fundamentales y los impuestos como centro, digamos, de este núcleo, digamos, social,
¿Por qué se ha roto, digamos? ¿Por qué estamos en una situación como el de la señora que dice que no tiene que pagar impuestos, o el ministro que dice, oye, por favor, ahora fíjense que, va, que están aportando a la sociedad? Yo creo que hay distintas razones. Una de estas razones es, creo que tiene que ver con la técnica que ha desarrollado el derecho tributario, que de alguna manera privilegia los impuestos indoloros, en el sentido de que trata de que en definitiva las personas de alguna manera no se percaten, no se den cuenta que están pagando impuestos. Y esto a través de diferentes mecanismos. Bueno, en el caso del IVA, a través del recargo, en los impuestos de retención, por ejemplo, pensemos en el impuesto de segunda categoría, en que las personas negocian normalmente, un ejecutivo negocia su remuneración en términos líquidos, y el impuesto parece no ser un tema de él, un tema más bien del empleador que retiene. También el tema de la personalidad jurídica, o sea, en Chile se dice, miren, las clases más adineradas no pagan impuestos, y se olvidan en el fondo que si los pagan indirectamente a través, ¿no es cierto?, de las sociedades de que son dueños, o sea, si pensamos alguien que controla un grupo de sociedades importantes en Chile, sociedades anónimas abiertas, los grupos económicos, obviamente que esas sociedades pagan un impuesto de primera categoría, que es un impuesto alto, del 27%, entonces, decir que, los titulares, los dueños de esa empresa no pagan impuestos, es de alguna manera no transparentar que en definitiva la sociedad anónima es una ficción, y que quienes están detrás y que en definitiva soportan en su patrimonio los impuestos son los socios, los accionistas. Otra de las razones, digamos, tiene que ver con la academia, y aquí en el fondo tenemos que hacer una culpa en nuestro carácter de profesores, porque muchas veces nos hemos concentrado en enseñar el derecho tributario de una manera desvinculada de las finanzas públicas. Y esto obedece a que, bueno, a principios del siglo pasado, el derecho tributario adquirió tal envergadura, tal importancia, que se separó en definitiva del ramo de las finanzas públicas, y se separó incluso de los otros ingresos tributarios, de los otros ingresos, perdón, fiscales, para constituir una disciplina totalmente separada. Y en ese sentido, entonces, hemos continuado estudiando los impuestos desvinculados de los demás ingresos y desvinculados también del gasto público. Y hemos puesto énfasis en teorías como el de la potestad tributaria, que lo que hacen es construir esta especie de leviatán estatal, ¿no es cierto?, que tiene el poder para establecer impuestos a diestra y siniestra. También, ¿no es cierto?, hemos construido la teoría de la obligación tributaria, en que le hemos dado al contribuyente el carácter de un sujeto pasivo, de un deudor de una obligación tributaria, y no le hemos reconocido ningún mérito, sino que lo hemos plantado ahí en el carácter de un obligado, de un deudor al cual lo que corresponde exigirle el pago de la obligación. Creo que también ha influido el periodismo en Chile, el efectismo que se advierte en el periodismo nacional, la falta de rigor de muchos periodistas que en el fondo hablan de tributación como si se tratara de expertos, pero con muy poca base, con muy poco estudio, con muy poca prolijidad. Y también creo que el tema de la política, que actualmente revela un total desprecio por la técnica y poniendo en supremacía los temas ideológicos, los temas de alguna manera más populares, buscando en el fondo al electorado, básicamente, más que al bienestar de la sociedad. Y a modo de ejemplo, en el tema del periodismo, en octubre, me llamó mucho la atención una columna de Daniel Matamala, un periodista que es bastante respetado, ¿no es cierto?, en Chile, hablando de temas tributarios y diciendo una serie de afirmaciones, digamos, que dejarían atónito a cualquier persona que no conociera cómo funciona el sistema tributario en chileno. Hablar, por ejemplo, de que según cálculos del propio servicio, el 1% más rico del país va de unos 9.300 millones al año solo en impuesto a la renta. ¿Qué quiere decir? ¿Qué mensaje el que está transmitiendo? Digamos que el Servicio de Impuesto Interno no fiscaliza a los contribuyentes
de alto patrimonio, que los contribuyentes de alto patrimonio evaden y se les liquidan impuestos a la renta por 9.300 millones al año, es sorprendente, ¿no es cierto? Decir que somos líderes en la OCDE en impuestos que castigan más a los que menos tienen y apenas tocan a los que están arriba de la pirámide económica, o sea, pensar que los 40.000 millones o más, digamos, que se recaudan al año en impuestos lo pagan las clases más pobres del país es ilusorio. Yo comparto lo que de alguna manera Ricardo ha sostenido, de que de alguna manera es un mito en Chile establecer que el impuesto el IVA es un impuesto sumamente regresivo, porque en definitiva, en términos, digamos, relativos, quienes contribuyen más al IVA siguen siendo las personas, obviamente las personas que tienen mayores ingresos. Y si nos fijamos, por ejemplo, en determinados servicios que no están, por ejemplo, afecto a IVA, como el transporte público, la educación y la salud, uno podría pensar, bueno, entonces las personas que contratan privadamente estos servicios gozan de una gran franquicia tributaria, porque en definitiva no pagan el IVA por la educación o por la salud. Creo que la reflexión debería ir a la inversa. En verdad, estas personas no deberían incurrir en el gasto de educación y de salud si el Estado se los procurara debidamente. Entonces, en definitiva, no es que estén, digamos, liberados del IVA, sino que más bien se les priva de otros consumos por el hecho de que tienen que destinar parte importante de su ingreso a prestaciones que en un Estado, digamos, que se hiciera cargo adecuadamente de estos servicios, evidentemente, al menos daría la opción a las personas para tomar o no la alternativa privada. Y el transporte público, digamos, que no paga IVA, tampoco es un transporte que en definitiva las personas puedan acceder a él en términos expeditos, ¿no es cierto? Y en definitiva, toda la tributación que ronda en torno a los combustibles, al automóvil, al uso de las carreteras, etcétera, afecta, digamos, a las personas que tienen mayores ingresos por la imposibilidad también de acceder a un transporte público exento de IVA. Entonces, sostener libremente, digamos, y públicamente todas estas afirmaciones sin que en definitiva esto tenga ninguna consecuencia, y uno puede decir todo lo que se le ocurra o lo que se le venga a la cabeza, me parece que también le resta seriedad al país y también induce error a las personas respecto a cómo funciona nuestro sistema tributario. Y en relación a la política, bueno, ¿qué más claro que el proyecto de reforma constitucional que establece, ¿no es cierto?, este llamado impuesto al patrimonio? Digamos, no me detengo, digamos, en aspectos económicos o de otra naturaleza, sino que esencialmente desde un punto de vista jurídico, cuando uno mira esto y ve cuando un impuesto en 108 palabras, en 585 caracteres, en el fondo, si hubiesen hecho un esfuerzo adicional de síntesis, lo podrían haber establecido por Twitter. Es realmente, digamos, sorprendente el desprecio hacia una técnica legislativa seria para establecer un tributo. Porque esto que acá se lee, digamos, no se entiende mucho, no contiene todos los elementos que permitirían establecer y aplicar un impuesto en Chile de esta naturaleza, pero por otra parte, desde un punto de vista constitucional, tiene un poder destructivo enorme. Y esto me hace pensar cuando de repente a uno se le cae un pequeño vaso de agua en el escritorio y el agua, digamos, se expande y moja todos los papeles, todos los documentos, todos los libros que uno tiene sobre el escritorio, y es bastante sorprendente cómo una gota de agua, digamos, puede tener este poder destructivo. Y acá me parece que cuando uno lo mira es un poco lo mismo, porque en verdad este artículo, esta disposición, en, en, en,
en tan pocas palabras es capaz de vaciar de total contenido el artículo 19, número 20 de la Constitución Política, y contiene todas las garantías de los contribuyentes. Y lo vacía sencillamente porque si nosotros adscribimos a la tesis del profesor Atria, que dice que cuando una modificación constitucional es contraria a otra, la deroga, entonces, por ser esta 38ª totalmente contrario al 19, número 20, deberíamos entender que el 19, número 20 queda absolutamente derogado y que entonces ya no tenemos más ni principio de reserva legal, ni principio de no destinación específica de los tributos, no tenemos más principio de no confiscatoriedad, no tenemos más principio de igualdad ante las cargas públicas. Nos quedamos entonces con una página, con un 19, número 20 en blanco, como antítesis de la famosa página en blanco. ¿Cuáles son los efectos finalmente que produce esta desvinculación entre tributación y ciudadanía? Yo creo que los efectos son básicamente la pérdida de valoración del contribuyente. Al contribuyente en Chile no se le trata bien. Generalmente se habla mal de los contribuyentes. Se dice que los contribuyentes en Chile eluden el pago de impuestos, que buscan todos los resquicios para no pagar, que en definitiva, si miramos el mismo mensaje, digamos, del impuesto al patrimonio, se menciona que no está claro cuál es el aporte que hacen las clases más acomodadas al desarrollo del país. O sea, decir que las personas que tienen éxito económico no contribuyen al desarrollo del país, me parece que es muy liviano. Esta pérdida de valoración del contribuyente, yo citaba hace un tiempo atrás en una columna que escribí que el Servicio de Impuesto Interno en los años 90 había encargado a una firma de opinión pública un estudio de los contribuyentes chilenos y lo había catalogado de manera bastante severa, digamos, por decirlo en términos elegantes. Y en definitiva, alguien del servicio reaccionó diciendo que eso ya no era así, que había una especie de colaboración entre el contribuyente y el fisco actualmente, y esto formaba parte un poco del pasado. Pero aún sigue, ese estudio sigue en la página del servicio y uno puede entrar y revisarlo. Digamos. Entonces, al menos si la idea es sostener, digamos, esta relación de colaboración y respeto mutuo, es que ese tipo de documento ya no estuviera en la página del servicio. Y segundo, creo que lo más grave es esta pérdida de conexión del deber de contribuir con los derechos a que hacíamos mención o que a los cuales nos referíamos cuando hablábamos de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. O sea, yo tengo el deber de contribuir, está claro, pero así como tengo ese deber está asociado al derecho a exigir que mi contribución se destine efectivamente a un gasto público que sea eficiente, que se haga en términos de economía, que esos ingresos no se dilapiden, no se malgasten, no haya corrupción, etc. Si el contribuyente se limita a dar y por otra parte, digamos, no ejerce una función, al menos, digamos, no sé si fiscalizadora, pero de curiosidad o de exigencia de deberes de información respecto de la forma en que se destina el gasto público, me parece que todo ese esfuerzo, digamos, que hacen las personas contribuyendo con parte importante de su trabajo, de sus bienes, puede quedar perdido. Cosa de observar cuánto, en el fondo, Chile ha destinado en los últimos años a educación, y la pregunta que uno debería hacerse es, bueno, con todos estos recursos adicionales, ¿cuánto ha mejorado la educación en Chile? Entonces, yo creo que frente a esta situación, el desafío que debemos enfrentar frente a una nueva constitución es recomponer de alguna manera esta relación entre impuestos y ciudadanía. Si vamos a revisar la constitución tributaria, los aspectos tributarios de la constitución, no tenemos que solamente hacerlo desde el punto de vista técnico, centrarnos si la reserva legal debe ser absoluta o relativa, si debe cubrir todos los tributos, solo los impuestos y no las tasas. Creo que esos temas son relevantes, sí, pero creo que hay temas más relevantes aún de los cuales tenemos que necesariamente hacernos cargo. Y esos tienen que ver con la constitucionalización, por ejemplo, de las finanzas públicas, en el sentido de exigir que haya una mención en la Constitución al gasto público y al deber del Estado
desarrollar el gasto bajo determinados parámetros y de su fiscalización, hablar en la Constitución de cómo tiene que ser el sistema tributario. La Constitución actual solo menciona determinadas garantías de los contribuyentes, no habla de cómo debe ser el sistema tributario, de cuáles deberían ser las características del sistema tributario, generalidad, progresividad, eficiencia, etc. También constitucionalizar de manera más categórica el tema de los derechos del contribuyente. En la Constitución, en el 19 se menciona en general derechos, libertades, pero cuando se habla de los temas tributarios no se dice el derecho a la igualdad o el derecho a la no confiscatoriedad, se habla en términos mucho más vagos, como que si hubiera cierto temor para darle o reconocerle el carácter de derechos al contribuyente. Y por último, también creo que hay un desafío en que de alguna manera la Constitución tiene que dar un espacio para una mayor participación democrática en los impuestos, digamos, para que las personas sientan que tienen una mayor injerencia en el gasto al cual los impuestos son destinados. No tengo claro cómo podría funcionar eso, pero al menos dejo planteada la idea y creo que sería un desafío reconocerlo. Entonces, creo que, finalmente, para cerrar la idea, creo que la Constitución no basta con que en la Constitución tomemos los mejores modelos de constituciones en temas tributarios en el derecho comparado. Creo que tenemos que customizarlo, tenemos que ver cuáles son los problemas que se han planteado en Chile actualmente y cómo la Constitución puede ayudar a resolverlo. Creo que uno de los problemas fundamentales, insisto, es esta desconexión entre impuestos y ciudadanía. Creo que hay una oportunidad para restablecer este orden. Esa sería mi presentación y quedo disponible para cualquier pregunta. Muchas gracias, profesor. Muy interesante su presentación. A continuación va a exponer el profesor Ricardo Escobar. Por favor, si tienen consultas para la última ronda de preguntas, por favor las hacen a magistertributario@derecho.uchile.cl. No tengo el cartel como la subsecretaria, pero es el mail magistertributario@derecho.uchile.cl para preguntas. Profesor Escobar, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes. Mi presentación la voy a hacer un poco más histórica y política. Y vamos a generar algún debate con Francisco. Hago esto a propósito de que estamos aquí invitando al programa de Magíster de Derecho Tributario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Y lo digo porque el tema con el que nos convocaron fue que analizáramos el impuesto al patrimonio y cómo juega con la Constitución y los principios constitucionales que normalmente uno estudia. Y da la impresión que acá se estudiaron poco. Entonces, yo voy a desafiar a todos los que están aquí a que pongan atención y que estudien de verdad, no para pasar la nota simplemente, sino que para entender de lo que se trata el derecho tributario y la importancia que tiene, como decía recién Francisco, a propósito de los problemas por los que pasa nuestro país. Entonces, mi tema lo voy a enfocar con tres ideas. Una, que tiene que ver con analizar el tema del poder político y los impuestos. El segundo es la Constitución y los impuestos patrimoniales, para ver qué es lo que hay ahí, porque claro, se ha discutido que el impuesto que se propuso es inconstitucional y en sí mismo, y no se podía hacer porque era inconstitucional, y entonces hay que modificar la Constitución para que poder meter un impuesto de esta naturaleza, en fin. Entonces hay un tema sobre cuál es la relación que hay entre la Constitución y los impuestos patrimoniales en general. Y el tercero es la Constitución chilena actual y el proyecto concreto este de reforma tributaria que se presentó. Entonces voy a partir por el tema del poder y los impuestos. El poder, en el sentido político, no es sino al final la capacidad de tener una fuerza que se ejerce en un territorio para obligar a las personas a hacer algo. Y esto no es nada nuevo, ha sido así desde siempre. Cuando yo tengo el poder, yo decido cómo se hacen las cosas. Y lo puedo decidir porque me hice del poder en un acto militar en algún minuto, porque era el más grande del barrio, o porque
fui elegido y nominado por mis pares, da lo mismo, al final lo que tengo es una fuerza, que por la razón que sea que logre tenerla, la tengo, la ejerzo dentro de una cierta área, y esa fuerza lo que logra es ordenar la conducta del resto de la gente de manera que hagan aquello que quien tiene el poder quiere. De eso se trata la acción política organizada al final. Si uno le saca todo lo demás, al final estamos hablando de tener fuerza para poder obligar a un grupo de personas a comportarse de un cierto modo dentro de un cierto territorio. Eso es lo que vamos a ver regulado de manera menos civilizada o más civilizada a lo largo de toda la historia en todas las sociedades. Y bueno, para poder tener fuerza, se necesita energía. Para tener energía, uno necesita tener recursos. Sin eso, no hay poder. El tener la posibilidad de hacer que mucha gente haga alguna cosa supone que uno tiene una cantidad de energía suficiente como para lograr que eso ocurra, por acción o bien por presencia. Y normalmente, en un país como Chile, la gente va a manejar por el lado que le corresponde y casi todos van a cumplir con lo que se hace. ¿Por qué? Porque existen recursos para que cuando alguien no maneja por el lado que le corresponde, aparece un señor vestido de verde, le pasa una multa y el sistema chileno hace que en general se le cobre la multa. O sea, ahí atrás esa fuerza está organizada porque existen recursos disponibles para que las cosas funcionen. Esa misma situación en Egipto, en la India o en Perú probablemente no ocurre del mismo modo, y no es casualidad que en cualquiera de estos tres países el tránsito sea un desastre comparado con el nuestro. Desde luego el nuestro a su vez es un desastre comparado con el de Canadá. Entonces, los recursos son parte esencial del poder, de la capacidad de hacer que se ordene una sociedad y que se comporte de un cierto modo. Bueno, el que tiene el poder necesita recursos, y como los recursos no se inventan, sino que se crean a partir del trabajo de alguien, entonces hay que tratar de apropiarse de recursos de los súbditos. De eso se trata el poder. El poder no existe sin sacarle parte de los recursos que generan a los súbditos. Los súbditos generan la riqueza. El poder, como sea que esté organizado, democráticamente, no democráticamente, en los antiguos faraones o bien hoy día en las democracias más modernas, es exactamente lo mismo. Al final, el poder requiere apropiarse de recursos de los súbditos. Cuando hablo de recursos, estoy hablando de recursos humanos, así como de recursos financieros principalmente hoy día. En el pasado a la gente se le obligaba a ir a una guerra, hoy día todavía es parte de la obligación del servicio militar, pero antes las guerras eran más frecuentes que hoy día, y siempre existió la obligación de pagar los impuestos, de imponer una carga financiera. La organización humana ha crecido a partir de juntar poder, y el poder solo se puede ejercer, solo puede existir cuando hay recursos que lo permitan. Y eso supone, y ha supuesto desde siempre, una capacidad de extracción, una capacidad impositiva. Y por lo tanto, el poder y los impuestos están indisolublemente atados, están juntos siempre. No hay poder sin impuestos. Los impuestos son la esencia de la energía que está detrás, que permite que el poder exista. Y bueno, como el poder siempre se ha ejercido por quien sea que se lo pudo tomar, y en general la historia de la humanidad, el que se lo ha tomado es el que tiene más fuerza, punto. En algún minuto esto empezó a ser crisis porque, claro, hay gente más apta y gente menos inepta, más inepta a la hora de dirigir los países, y gente más apta en hacerse del poder y mantenerlo, y algunos en el camino lo han perdido. Y el primero, por lo menos en Occidente, del cual se cuenta que perdió el poder y que tuvo que limitarlo, fue don Juan Sin Tierra. El rey John aceptó, luego de grandes peleas con distintos estamentos, a su vez de poder territorial dentro de lo que hoy día es Inglaterra, lo que se conoce como la Carta Magna. Y la Carta Magna no es sino en un
en el grueso, o sea, la mitad de la Carta Magna, para preparar esta charla me di el trabajo de leerla, nunca la había leído, siempre había visto pedacitos, ahora la leí. Es bien interesante, la mitad de la Carta Magna es regulación económica, básicamente de impuestos o variaciones de cargas económicas o personales, ¿ya? Y de lo que se trataba era de limitarle los poderes al rey, a don Juanito. Y don Juanito dice lo siguiente en el segundo artículo de la Carta Magna, lo que viene aquí, luego, de, por supuesto, de haber garantizado el respeto total a la Iglesia, que lo da él y lo garantiza de ahí para siempre, para toda la eternidad, para todos sus herederos, se obliga a él y los que vengan en adelante. Y lo primero que parte diciendo es un impuesto patrimonial, lo que regula es un impuesto a la herencia. O sea, la primera constitución de la que todo el mundo habla, su primer artículo es un impuesto a las herencias, y que dice que los varones, los duques y otras personas que estén... Que tengan tierras de la corona por servicio militar, y si mueren, bueno, en esos casos los herederos van a tener que pagar algo, van a tener que pagar 100 libras en el caso de un conde, de un heir, o 100 libras en el caso de los caballeros. Entonces, nos encontramos con que en lo que es probablemente una de las democracias más estables que conoce el mundo, el Reino Unido, su base constitucional es una que contiene un impuesto como parte de su articulado, y lo regula con tasa, dice quién lo tiene que pagar, no digamos que una técnica jurídica demasiado pulida, pero para la época estaba bastante bien, y hace referencia a cómo tienen que ser las cosas, entonces dice, bueno, aquí no están todos los detalles, pero bueno, todo esto se va a hacer de acuerdo con los antiguos usos de cómo se cobran estas cosas. O sea, hay una referencia a la legislación, al derecho consuetudinario que ellos tienen. Y así partieron. Y cuando uno se mete en otros lugares donde uno dice, bueno, también hay tradición, aquí hay constitución. La primera constitución es la de Estados Unidos, constitución propiamente tal, en este lado del mundo. Y acá, el artículo octavo, también trata del tema constitucional, pero aquí esta es una constitución ya más sofisticada, esta ya no han pasado 500, 600 años casi, y ahora las cosas se hacen de otro modo, estamos haciendo surgir aquí una democracia, aquí no hay rey, al revés, esto es para separarse de la corona, y entonces se establece que va a haber un poder, esto es coincide en la misma época con la Declaración de los Derechos del Hombre, y los principios que hay en materia tributaria tienen que ver con lo mismo que decía Francisco antes, que hay que armar, hay que financiar la organización y la defensa principalmente para la guerra. Entonces los impuestos tienen una justificación que tiene mucho que ver con la guerra en esa época. Y entonces el Congreso tiene el poder para establecer impuestos, tasas, derechos, en fin, y que permitan pagar las deudas de la defensa común, así como el bienestar de los Estados Unidos. O sea, la mitad, lo primero es la guerra, y lo segundo es preocuparse de la cosa común. Y deberán ser esto establecido en forma uniforme en Estados Unidos. Eso es lo que dice, y así parte esta. Ahora uno dice, ya, ok, esto se ve más sofisticado, un poquito más civilizado después de 600 años. ¿Y qué significa esto? ¿Permite hacer cualquier cosa? ¿Hay algún límite? Y la verdad es que la tradición de los norteamericanos, por lo menos, es bastante laxa. Es una tradición donde la facultad tributaria es bien amplia, no tiene mucho límite. Y se planteó ahora en la elección que recién hubo, si ustedes recuerdan, hace un año atrás, el 2019, un año y medio atrás, cuando estaba Elizabeth Warren como precandidata por los demócratas, ella planteó justamente la idea de un impuesto patrimonial. Y se discutió en esa época, y el Colegio de Abogados Norteamericano, el American Bar Association, publicó un artículo de unos profesores de la Universidad de Texas que son, en sus anuarios políticos del colegio, o sea, representa la opinión normal, fundada de la mayor parte de los abogados de Estados Unidos, dice que no, que el wealth tax en Estados Unidos no es inconstitucional. Y esto, a partir de una discusión que tiene que ver con otro de los artículos de la Constitución, el segundo, que tiene que ver con
impuestos también, y que, esta es una historia interesante, en el sistema, cuando se fundó Estados Unidos, necesitaban juntar dinero y tenían que ponerse de acuerdo, como este es un estado federal, cómo iba cada estado de los federados, iba a contribuir. Hubo una gran discusión que partió unos años antes, que decía que iban a contribuir en función de la riqueza de la tierra, pero como no sabían cómo ponerse de acuerdo con la riqueza, y unos empezaron a hacer trampa, porque empezaron a hacer sus valorizaciones más baratas para contribuir menos de la tierra, creo que era Virginia o alguno de estos estados más sureños que empezó como a abusar de la cosa, los otros se enojaron, entonces no se pusieron de acuerdo, y se pusieron de acuerdo en que había que cobrar por persona. Y entonces la manera de cobrar fue la que más o menos aparece acá, donde se estableció un valor por cabeza, digamos, pero en la época también había que reconocer la situación de los nativos de Estados Unidos, así como de los esclavos. Y entonces se estableció, si ustedes miran acá, que hay 3/5, que es lo que contribuye o deben pagarse por las personas que son esclavas. ¿Por qué cuento esta historia en esta parte? Porque lo que es interesante de ver acá es bajo qué prisma veían esta facultad tributaria, lo que los norteamericanos llaman los padres fundadores. Y ellos no querían límites en materia tributaria. Para ellos era evidente que lo que había que hacer era cobrar impuestos y que no se podía establecer límite alguno. Y fíjense, son bastante, aquí los copié textuales, los textos, son bien enfáticos en sus ideas. Entonces, su mayor preocupación en esa época tenía que ver con la seguridad. Se acababan de separar de Inglaterra, Inglaterra era todavía un país grande, cualquier momento venía de vuelta con una armada y les hacía la guerra, ese tipo de cosas estaban en el horizonte cercano de lo posible para los constituyentes, tenían claro cuál era el problema. Y entonces dicen, bueno, nosotros no tenemos por qué ponernos esposas para limitar nuestros derechos de grabar. Hamilton lo dice con una elegancia notable, dice que la idea de restringir la autoridad legislativa en cuanto a los medios para procurarse la defensa, es uno de esos refinamientos que debe su origen al celo por la libertad más ardiente que a la inteligencia o a la iluminación. O sea, hay que ser bien tonto, esa es la conclusión que está diciendo este caballero de un modo más elegante, como para decir que no, que vamos a ponerle algún límite a la manera de cobrar impuestos, o sea, en el derecho constitucional norteamericano desde su fundación, y eso es lo que plantea este estudio que lo cito ahí, dice esto, eso siempre se tiene que poder hacer, y por lo tanto, una discusión sobre wealth tax es una cosa que no tiene ninguna discusión. He dicho ahora, 2019, en Estados Unidos por el Colegio de Abogados de ese país. ¿Y qué pasa con nosotros en otro lugar del universo 800 años después, digamos? Bueno, que a propósito de nuestra crisis sanitaria el año pasado, un grupo de miembros del Congreso, de diputados, quieren volver a regular un impuesto en la Constitución al mejor estilo de la Carta Magna. O sea, como que se subieron al DeLorean y apretaron 1215, ¡pum!, y apretaron el botón. Y se decidieron a incluir, porque los norteamericanos no llegaron a eso, tuvieron la mínima seriedad, obviamente, de darse cuenta de que podremos cobrar los impuestos que queramos, pero eso es una responsabilidad propia del Parlamento, haciendo leyes. La ley es la que podrá hacer las cosas. No vamos a poner impuestos en la Constitución. Acá se les ocurrió que había que volver a poner un impuesto en la Constitución. ¿Por qué? Porque los principios constitucionales, a lo que se refería Francisco, el artículo 19, número 20 en nuestra Constitución, ponen algunas barreritas. No es llegar y poner cualquier tributo en este país y los legisladores tienen algún marco. Y entonces, ya que se entusiasmaron con el retiro del 10% y se dieron cuenta de que uno podría modificar la Constitución para modificar cualquier legislación de la República, y eso el gobierno no lo objetó, no lo llevó al Tribunal Constitucional en su minuto, bueno, sigamos andando, y entonces metieron este proyecto de ley, perdón, de modificación constitucional. Y lo que quieren es volver a establecer un impuesto en la Constitución, que es este impuesto patrimonial. Y claro, está bien que puedan querer hacerlo, pero aquí, y aquí es donde hago la conexión con nuestro magíster, cualquiera lo pudo haber hecho mejor, porque es de lo más pobre que me ha tocado ver en intentos legislativos tributarios en muchos años.
y tratar de hacerlo con desparpajo respecto de la Constitución, yo lo encuentro francamente una falta de cuidado que raya en la tradición al cargo para el que están elegidos. Porque voy a poner algunos ejemplos solamente aquí al pasar. Este es el texto, no es más que esto, como decía Francisco, lo pudieron haber mandado por Twitter. Establécese por una sola vez un impuesto. Esto es una disposición transitoria que está establecida en una modificación constitucional, que es el texto propiamente modificatorio de la Constitución, que aprueba este artículo 38. Y entonces dice, establécese por una vez un impuesto al patrimonio de las grandes fortunas personales. O sea, ¿cuál es la base? El impuesto. ¿De quién? De las grandes fortunas personales. O sea, es el patrimonio de las grandes fortunas personales. Ahí ya empiezan los problemas, porque patrimonio es una cosa respecto a las personas. De las grandes fortunas personales es como el patrimonio de los patrimonios. Ya no se entiende muy bien lo que están haciendo. Cuya recaudación será destinada al financiamiento de una renta básica de emergencia, que no se sabe lo que es, porque no está definido en ninguna parte, habrá que suponer que es materia de ley, no queda demasiado claro, porque como la Constitución lo que hace es definir cuáles son las materias de ley, esto no queda muy en línea, porque uno podría decir, bueno, este es un tema constitucional, solo se puede regular en la Constitución, a lo mejor. Quedará grabado por una tasa, entonces, bueno, eso es lo que establece. Y punto seguido, o sea, como que es otra norma, que es la que en realidad la que podrían haber establecido, porque la primera parte es inútil, hasta aquí en lo que se refiere a la parte tributaria, dice que queda grabado con una tasa de 2,5%, por si alguien no lo entendió, lo ponen entre paréntesis, con números, el patrimonio bruto de las personas naturales con domicilio en Chile. Patrimonio bruto es un concepto que nadie sabe lo que es, porque existe el patrimonio, existen los ingresos brutos. El patrimonio bruto, yo no sé lo que es. El patrimonio bruto. No es un concepto definido en ninguna parte. Desde luego no en la Constitución. Y sería curioso que una ley después dijera lo que significa la Constitución, porque en ese caso la ley tendría como un rango constitucional. Es una cosa extraña. Para personas naturales, o sea, ahora ya sabemos que estamos hablando del patrimonio de personas naturales, titulares de bienes y derechos. Entonces, estamos hablando del patrimonio de personas que son titulares de bienes y derechos, o sea, son cosas que están a su nombre, bienes o derechos, o sea, por mi casa o por una sociedad de la que yo soy. En Chile o en el extranjero, ok, está bien, se podría haber quizás habido dudas si es que solo tributaba por las cosas que eran mías y no las del extranjero, no obstante que estamos hablando de mi patrimonio, y mi patrimonio incluye tanto lo que tengo en Chile como lo que tengo fuera de Chile. Al 31 de diciembre de 2019, o sea, este es un impuesto que tiene como base lo que sea que yo tenía al 31 de diciembre de 2019, equivalente a un valor igual o superior a 22 millones de dólares americanos. Aquí ya vienen cosas súper divertidas, como, ¿qué es lo que son los dólares americanos? Un dólar canadiense es un dólar de un país de América. Un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica también es un dólar de América. Los dólares americanos no existen porque América no emite dólares. Y este impuesto debe ser enterado en el plazo de 30 días corrido desde la publicación de la presente reforma constitucional. Este artículo es una norma transitoria, no es el artículo que establece la presente reforma constitucional. Esta es la reforma constitucional. Esta referencia, si es que uno lo hiciera con buena técnica, debió haber estado a su vez en un artículo de vigencia, que es distinto de este. En fin, no los quiero aburrir con los detalles, pero los artistas que están detrás de esto son todos estos caballeros, quienes, entiendo yo, señoras, cuentan con asesores. Esos asesores claramente, supongo, no estudiaron constitucional en la Universidad de Chile y tampoco estudiaron derecho tributario con los profesores que yo conozco, por lo menos. Entonces, concluyo mi charla. Invitándolos a ustedes a que estudien, y si alguno de ustedes son simpatizantes de estos caballeros y señoras, acérquense, edúquenlos un poco y traten de levantar el nivel de nuestra discusión, porque uno puede en definitiva establecer que los impuestos, sin lugar a dudas, son un tema de la esencia de la discusión política, no hay ninguna duda al respecto. Segundo, obviamente tiene que haber una regulación constitucional de los impuestos en cualquier país
moderno, porque es una regulación del poder, de eso se trata el poder, de juntar recursos para poder organizar una sociedad, y eso se hace con los impuestos. O sea, tiene que estar ahí. Pero no es la Constitución el lugar donde se establece un impuesto, porque eso no respeta la técnica tributaria. Y esto tiene que ver con, esto es como hacer aviones u operar el cerebro. Uno no opera el cerebro con un hacha, y estos señores hicieron una reforma tributaria del que, si el análogo fuera que si los pasan a un quirófano a hacer una operación al cerebro, entrarían con un hacha a hacerlo. Entonces, una cosa es que haya la necesidad o las ganas de poner un impuesto al patrimonio o las ganas de operar el cerebro. Otra cosa es que el hacha sea el instrumento adecuado para lograrlo. Gracias. Muchísimas gracias, Ricardo. Excelente presentación, Francisco. Qué bien que lo pase escuchándolo. Qué entretenido acordarse de las primeras clases del magíster. Voy a tratar de hacerles preguntas a los dos, independiente de que también ustedes puedan hacerse preguntas cruzadas. Partiendo un poco por la presentación de Francisco. Francisco, una de las cosas, y aprovechando que ya citaste a Fernando Atria, es esta idea que él dice, ¿no es cierto?, que el triunfo, ¿no es cierto?, del neoliberalismo es que la gente deje de conversar, ¿no es cierto?, y dé como por normal y por supuesto todas las cosas, y que se conecta un poco con esta idea de la técnica tributaria despolitizadora, ¿no es cierto?, esta técnica tributaria que no quiere hacer presente el cobro de los impuestos, que no quiere, digamos, que esconde el IVA en los precios en vez de ponerlo por separado, como están en otras partes, que de alguna manera trata de que no se note, ¿no es cierto?, el tema de los impuestos. Y la primera pregunta sería, bueno, ¿deberíamos empezar a cambiar eso desde la Constitución ahora para que la gente tuviera muy consciente, más consciente de cómo le están cobrando sus impuestos y qué derechos debiera tener asociados a pagar esos impuestos? Yo recuerdo por haber vivido en D.C., digamos, en Washington D.C., que las patentes de los autos, la patente que le poníamos a nuestro auto decía "No taxation without representation", porque resulta que el Distrito de Columbia era el único que funcionando en muchos sentidos como un estado, era simplemente una alcaldía y no tenía, ¿no es cierto?, representante en el Congreso por diseño, ¿no es cierto?, porque tenía que ser el estado neutro donde estaba el edificio federal, los edificios federales para todo Estados Unidos. Entonces, sería bueno que en ese sentido nos agringáramos quizás y empezáramos de nuevo a ser más presente el tema del uso de los impuestos, dónde están cobrados los impuestos, hacerlos, visibilizar los impuestos. Yo creo, Agustín, que es fundamental eso, sobre todo hoy día en que en definitiva las exigencias en el fondo de transparencia y de conocimiento, los estándares son muy altos. En el fondo me parece que también la materia tributaria tiene que transparentarse. O sea, no puede ser que una persona piense, ¿cierto?, que le están cobrando IVA porque está comprando ropa y que eso es una sinvergüenzura de la tienda, digamos. O sea, eso denota una total ignorancia, digamos. Y claro, nosotros nos movemos en un medio, evidentemente, de técnicos, de personas que trabajan en el área tributaria, y yo creo que nos olvidamos un poco de la gran masa de personas, muchas de las cuales tienen muy poca conciencia de los impuestos que pagan. Entonces, no sé, yo una vez estaba con una persona relativamente, era alguien que estaba relacionado con un cliente que yo estaba atendiendo y me preguntó qué era el global complementario. Entonces, yo creo que en definitiva es fundamental que despertemos a estos contribuyentes que de alguna manera la técnica tributaria lo ha anestesiado, y que en definitiva la gente asuma conciencia de los impuestos, asuma conciencia de los impuestos que paga. Creo que así también te coloca en una posición en que tú puedes exigir. Y en ese sentido creo que también es importante que todas las personas paguen impuestos. Incluso las personas que ganan poco también tienen que pagar impuestos, aunque sea una cantidad, si quieres, simbólica, pero todos tienen que sentirse de alguna manera parte de esto. No puede ser que haya outsider, digamos. Entonces, creo que esa es la vinculación que se requiere hacer entre ciudadanía y tributación.
Déjame insistir, ¿y eso es por el simbolismo de aportar para tener derecho a o para ser parte de? Porque en el fondo todos somos parte de esta comunidad, porque alguien no va a pagar ningún impuesto, digamos. O sea, por ejemplo, claro, en el IVA obviamente todo el mundo paga, pero si tú miras, por ejemplo, la estructuración de los impuestos a la renta en Chile, el impuesto a la renta lo paga un número muy reducido de personas, digamos, alrededor del 10%, entonces, de los trabajadores. Entonces, eso tiene que ver con una exención que es muy amplia, o sea, bueno, relativamente, pero que es menor que el promedio de OCDE de exención de límite no tributable. Entonces, si tú bajaras un poco, digamos, los tramos y cobraras, no sé, el 0,05%, algo que no fuera, que no, de alguna manera, no afectara severamente la capacidad económica de esa persona, pero que lo hiciera parte también del sistema. Agustín. Sí, Ricardo. En relación con eso, hay dos comentarios que me gustaría hacer. Uno, hace muchos años, cuando estaba en el Servicio de Impuestos Internos, tuvimos una reunión con los directores del Servicio de Impuestos Internos de Noruega, de Suecia, de Singapur, de Nueva Zelanda, si no me equivoco, que nos juntamos en Singapur. Y los nórdicos, para ellos era evidente y era parte de la estabilidad y de la necesidad democrática, el que no solo todo el mundo pagara impuestos, sino que además se supiera cuánto pagaba cada uno. Cuestión que, por supuesto, en otros países como México o Brasil sería imposible, porque de ahí a partir a secuestrar gente para exigirle impuestos a partir de que se sabe cuál es su renta, hay un paso. Pero destaco el punto por lo siguiente, porque cuando ellos habían hecho un análisis en el que decían que, a propósito, este es un estudio válido para Estados, para la Unión Europea, donde comparaban los diferentes países de la Unión Europea, y había una clara diferencia entre los países nórdicos y los países del sur de la Unión Europea. Los ejemplos extremos eran Noruega con Italia. Cuando una sociedad tiene mucha evasión de impuestos, por la razón que sea, y aquí desde luego secundo lo que decía Francisco en cuanto a la tamaña ignorancia del periodista Matamala, que hablaba de una evasión de 9.000 millones de dólares de los más ricos, confundió lo que es el concepto de gasto tributario con lo que es evasión. En los países donde la gente de verdad evade, e Italia era de los países dentro de la Unión Europea que tenía las tasas de evasión más altas, lo que resulta como forma de reducción de la evasión es agarrar a palos. Ahí es donde el Servicio de Impuestos Internos tiene que ser muy duro, tiene que ser bien estricto, firme, etc. Pero a medida que los países van mejorando en eso, y todo el mundo empieza a pagar, lo que importa y lo que hace que la gente cumpla y siga cumpliendo y cada vez la evasión sea menor, es qué se hace con los impuestos, que el dinero no se bote. Porque hay una relación importante entre el mal gasto del dinero público con la evasión. Cuando la gente percibe que el dinero se malgasta, se sienten moralmente autorizados a no pagar. Pasa a ser algo obvio. ¿Cómo voy a pagar impuestos para que estos sinvergüenzas se los roben? Entonces, yo no soy un sinvergüenza por dejar de pagar impuestos. Es lo justo dejar de pagar impuestos para que los políticos no se los roben. Entonces, mientras mejor uso se hace del dinero, y el caso nórdico es un buen ejemplo, que les da buena educación a su gente, que, como decía Francisco, la gente paga mucho impuesto, pero de vuelta recibe mucho porque tiene salud, tiene las pensiones, en fin. Entonces, cuando se empieza a dar un círculo virtuoso, la recaudación mejora, la evasión cae. Y lo otro es el que no haya gente que pase por la berma, como dice Manuel Marfán. O sea, el que no haya personas que no paguen impuestos, ¿ya? El que todos estamos en la misma fila, todos pagamos los mismos impuestos, eso pasa a ser extremadamente importante. Entonces, que las personas tomen conciencia de que todos estamos pagando impuestos es un tema importante, porque especialmente la gente más pobre, los que tienen menos educación además, es importante que lo hagan porque tienen que darse cuenta y exigir con su voto de vuelta a los políticos, a sus representantes.
Para el político es gratis hacer mala política de temas populacheros, como este del ingreso a los más, el impuesto perdón, patrimonial, donde sale fácil decirlo, que es el segundo comentario. Como la gente acá en Chile siente que no paga impuestos, porque no sabían hasta hace poco que no pagaban IVA, si te dicen que hay que recaudar más por la crisis, etcétera, en general a cualquier persona no le gusta que le cobren impuestos. Y si alguien ofrece una salida que es cóbrele a los ricos, y el 99.9% de la gente no es rica, obviamente ese es el impuesto que yo quiero, porque es un impuesto que no lo pago yo, y es políticamente rentable, ¿ya? En cambio, el impuesto que propone Francisco, por pequeño que sea, es un impuesto que va a tocar al 90% de la gente en Chile. Y por lo tanto, por mucho que eso sea lo responsable, lo que daría uno cuando es noruego, acá la tentación más bien es hacer lo contrario. No pongo de alguna manera, Ricardo, de alguna manera yo creo que lo restablece en su dignidad de ciudadano. No es un pobre tipo que no paga ningún impuesto, digamos. Que recobra su dignidad, digamos, como parte, como sujeto de la sociedad. Pero como no tiene conciencia de eso, no se siente digno de ser parte de la sociedad. No se siente claro, digno. Y cuando le hablas de impuestos, no es un tema de él, no le incumbe, digamos, sino no. Así es. El tema es, bueno, pero ¿no estaremos siendo un poco duros con la historia de Chile? ¿No será que nos toca ahora madurar y pasar a esta etapa en que tenemos que cobrar los impuestos y que tengamos un poco más conciencia de los impuestos cobrados? Estoy pensando que si, ¿no es cierto?, los famosos 30 pesos en el metro, ¿no es cierto?, que podrían haberse visto como una carga, produjo ese tipo de, ¿no es cierto?, o fue la mecha, ¿no es cierto?, que gatilló todo un problema de inequidad en nuestra ciudad y todo el tema. Quizás un impuesto de 5.000, digamos, al año podría haber dejado algo peor. Entonces, no veo, Francisco, cómo podríamos haber avanzado antes a eso. Y sí veo cómo podríamos darlo vuelta ahora, ¿no es cierto? Pero no veo cómo podríamos haber avanzado quizás antes a eso, de cobrar impuestos, porque los ingresos todavía son muy bajos en mucha gente en Chile, digamos. Sí, en el fondo, yo no, lo que te estoy diciendo es que es más bien una constatación, que en el fondo esta situación ha generado que en definitiva parte importante de la sociedad no se sienta parte del tema tributario. Y esa situación es la que en el fondo favorece que la recaudación en el fondo no se dé cuenta de la recaudación, porque ¿a quién le vamos a dar cuenta? Al 10% de la población, que ya sabemos por quién vota. Quizás deberíamos recomendarle al servicio que ocupara alguna de las técnicas de economía del comportamiento y empezar a entregarle a la gente información de los impuestos que ha estado pagando. Eso partió ya. Esta boleta. ¿Partió? Agustín, eso partió y es uno de los avances que ha tenido el Servicio de Impuestos Internos. En la época en que yo estaba en el servicio, hicimos unos estudios con una estudiante de doctorado de Berkeley con otra de Harvard, que tenían que ver con analizar cómo se comportan los contribuyentes, y probamos las técnicas que se utilizaban en algunos otros países. Y este año se entregó, el año pasado, digo, en 2020, se entregó la primera cuenta en la que el Servicio de Impuestos Internos le decía a los contribuyentes qué había pasado con sus impuestos. Entonces, todos los que pagaban, respecto a los que pagan. Respecto de los que pagan, se les informa a qué se destinaron de alguna manera los recursos que... Y eso tiene que ver con lo que dice Francisco, como el grueso de la gente en Chile no paga, jamás se van a enterar porque a ellos no les va a llegar. O sea, esto debiera ser algo que le llegue a todas las personas, incluyendo los que pagan IVA, no solo los que pagan impuestos. Exactamente, claro. Deberíamos apuntar a eso un poco. Estaba pensando exactamente en el tema del IVA. Yo tengo un banco al que no voy a pasar propaganda aquí, que me manda todos los meses, dado que tiene registro de mi comportamiento de consumo con tarjetas, me dice tu huella de carbono este mes fue de tanto, digamos, tienen calculado, ¿no es cierto?, el carbono involucrado en ciertos tipos de consumo y te invita a donarlo, digamos, a una fundación para tratar de revertir el problema del carbono. Quizás de ahí podría sacarse alguna idea de cómo hacerlo con pago de IVA,
con las herramientas tecnológicas que hay hoy, claro, yo creo que no sería complicado hacerlo. Hay países que están haciendo cosas bien interesantes, novedosas en estas materias. De partida, por ejemplo, hoy día hay un tema que tiene que ver con el pago, en el caso del IVA, de la discusión sobre qué pasa cuando las personas les pagan a 60 o 90 días. ¿Ya? Y existe el tema que más o menos se abordó con la legislación, de nuevo, que es con técnica de hacha, que se usó en el tema este para hacer que las grandes tiendas le paguen a los pequeños proveedores, en fin. ¿Qué es lo que están haciendo en otras partes, utilizando inteligencia artificial y la capacidad computacional que existe hoy día? Hay varios países europeos que ya partieron, de los más chicos, curiosamente, Eslovenia, Austria, la República Checa, si mal no recuerdo. ¿Qué es lo que están haciendo ellos? Hicieron, una empresa les proveyó un software al Servicio de Impuestos Internos de cada uno de estos países, en el que se hace un cruce de todas las facturas pendientes entre todos los contribuyentes, y se ve quién es acreedor de quién y quién es deudor de quién. Y se estableció una especie de cámara de compensación, de manera que si Francisco me debe una plata a mí y yo te debo una plata a ti, se hacen unas compensaciones entre los distintos contribuyentes, y mi plata, la que yo te debo a ti, se paga con la que Francisco me debe a mí. Se netean esas cuentas y se eliminan los pasivos. Con una fórmula como esa, en un país chico, eliminaron en un mes más de 5.000 millones de euros en pasivos, en una economía pequeña. Esa cosa te hace funcionar todo de un modo diferente. Ahora, ¿eso qué supone? Que es posible compartir la información, que el principio del secreto tributario no debe ser tan estricto como es hoy día, por ejemplo. Desde luego se mantiene, no es que esto se le pase al público en general, todo el mundo queda informado de qué factura se compensó con qué otra factura. Entonces, liberas recursos, liberas capacidad financiera, en fin. ¿Por qué planteo esto ahora? Porque hoy día va a venir una discusión constitucional donde podemos encontrarnos discutiendo bajo las categorías habituales de estas discusiones, de los ricos contra los pobres, de la izquierda contra la derecha, de Pinochet contra Allende y cosas por el estilo, o podemos empezar a pensar en la organización de una sociedad propia del siglo XXI con las herramientas, las técnicas y lo que está disponible hoy día en el mundo. Entonces, yo creo que desafíos para nuestra escuela y para la Universidad de Chile en general, por ejemplo, que la veo entrampada todavía en estas discusiones añejas. A mí me da un poquito de pena cuando veo esas discusiones de la Facultad de Economía y Negocios y de los papers que sacan en estas materias, donde no se enfocan en soluciones tecnológicas que permiten hoy día evitar, y son mucho más eficaces, que estas otras discusiones más bien ideológicas, que no recaudan, que producen poco efecto, y más bien solo frustración, y que sí permiten llenar páginas y páginas y pagarle sueldo a mucho político que habla de estas cosas, pero que no resuelve nada, y al final el ciudadano de a pie queda botado al lado, nadie le da mucha atención. Chile tiene, por ejemplo, uno de los elementos más importante que lo podría convertir en una especie de ventaja comparativa única a nivel mundial. Nosotros, desde la época de la dictadura, tenemos el RUT asociado a todo. O sea, ustedes vuelan en un avión y su millaje es el mismo número que la cédula de identidad, que es el mismo número que le otorga la municipalidad para dar el permiso de manejar, o la AFP para registrar el ahorro, entonces, o lo que sea, el colegio, para pagar el colegio de los niños va a estar el mismo número. En Chile tenemos la posibilidad única de utilizar en forma inteligente los datos a un nivel que yo no creo que haya otro país en el mundo que sea capaz de hacer esto en un país democrático, digamos, quizás China lo puede hacer hoy día. Pero países democráticos no me imagino que tengan la capacidad que tenemos nosotros, porque la privacidad de datos y otras cosas lo impedirían. Entonces, algo que nosotros acá de verdad hemos hecho en materia tributaria, que es bastante eficaz,
podemos pensarlo de otro modo. O sea, si te llevamos la gente adecuada a la Comisión Constituyente y se levantan ideas adecuadas en esa Comisión Constituyente, podemos aprovechar la oportunidad para pensar una organización social bien diferente. Y en materia tributaria, eso también es importante. O sea, existen hoy día mitos de nuestra tradición jurídica tributaria que bien uno podría querer revisarlos y cambiarlos, quizás pensando en una constitución más moderna si uno apunta a otro lado. Pero claro, si seguimos apuntando solamente a lo que conocíamos en los años 70 u 80, vamos a terminar con una constitución propia de los años 70 u 80. Déjenme llevarlos al tema del impuesto al patrimonio, que es parte de lo que nos convocaba en esta charla hoy día, en que estamos dando una pequeña muestra de las cosas que pasan en nuestras clases del magíster. Voy a pasarle una pregunta del profesor Germán González. El profesor Germán es un profesor de Economía en la Facultad de Derecho, el profesor del Departamento de Derecho Económico, que dice lo siguiente. Dice que, concuerdo con las críticas a la técnica tributaria, es muy preocupante que el Congreso haga este tipo de cosas de tan mala calidad, pero también me parece que eso no es lo más grave, digamos, que por lejos los problemas técnicos. Digamos, el problema más de fondo, dice Germán, es la relación con que los parlamentarios creen que impuestos, destinen los recursos a un gasto específico y lo planteen que es algo popular, en línea de lo que ha pasado un poco con los retiros de la AFP. Y la pregunta es a ustedes dos, digamos, si comparten, digamos, esta afirmación de que quizás el principio constitucional tributario más dañado con el proyecto del impuesto al patrimonio sería la destinación específica. Francisco, si quieres tú primero, después Ricardo y seguimos con... O sea, yo creo que cuando tú analizas el proyecto, creo que en definitiva los principios que resultan dañados son la mayoría de los principios tributarios, no solo el principio de no destinación específica es grosero, digamos, porque aparece claramente en el proyecto, dice, mira, esto se va a destinar a una renta de emergencia, digamos, que como dice Ricardo, nadie sabe cuál es ni dónde está regulada, ni cuál es su monto, ni a quién en definitiva beneficia. Cuando tú miras, digamos, los otros principios constitucionales, también tú puedes hacer un cuestionamiento, porque, mira, este impuesto empieza en los 22 millones de dólares, pero, y se refiere, por ejemplo, y habla del patrimonio bruto, que tampoco está claro lo que es, pero patrimonio bruto pareciera ser que se refiere solo a los activos. El patrimonio neto comprendería el concepto de patrimonio, que son activos y pasivos. Por lo menos algo se ha dicho en ese sentido. Si fuera así, digamos, en realidad la capacidad contributiva estaría totalmente alterada, porque alguien que tiene activos por 22 millones de dólares y a su vez tiene pasivos por 22 no tiene patrimonio, y estaría afectado por este impuesto porque su patrimonio bruto serían los 22 millones de dólares. A su vez, digamos, ¿cuál es la diferencia de capacidad económica de alguien que tiene 21 millones de dólares respecto a alguien que tiene 22? Porque el que tiene 22 paga este impuesto del 2,5, que es un impuesto alto, digamos, y el que tiene 21,900 no paga nada. Entonces, te fijas, esa situación, digamos, de personas que están en situaciones equivalentes, que se le trate de manera también equivalente, se rompe. Porque están tratando a personas que no están en situación equivalente, como el que tiene pasivo asociado a sus activos, como que si no los tuviera. Y a su vez, aquellos que están en el borde, digamos, de la base imponible, tienen una capacidad equivalente y no son afectados. Entonces, esto es totalmente arbitrario. Y en ese sentido, abiertamente daña el principio de igualdad, digamos. Y también cuando tú miras cuál es la relación que existe, el tema, por ejemplo, de la retroactividad. La retroactividad, en el fondo, en materia constitucional, si tú miras la constitución actual, ¿no es cierto? Hay una irretroactividad en materia penal, pero hay también otra irretroactividad que está relacionada con el derecho de propiedad. Porque en definitiva, una vez que tú has adquirido la propiedad de algo, no se te puede privar de la propiedad sino mediante una expropiación y con una justa indemnización. Entonces, claramente ahí hay un límite a la retroactividad. Y si yo en el fondo al 31 de diciembre del 2019 me hice dueño de una renta o de unos activos, digamos, respecto a los cuales estaban grabados con un determinado impuesto, que era el impuesto a la renta o cualquier otro impuesto, el impuesto territorial o lo que sea, y yo en el fondo
se devengaron todos sus impuestos y se pagaron, el saldo, digamos, yo me hice dueño, no tengo duda que me hice dueño, es mío, digamos. ¿Por qué ahora me lo van a afectar? ¿Van a afectar mi derecho de propiedad sobre eso un año después o un año y medio después? Entonces, claramente, el derecho de propiedad el no confiscatorio también están afectados de manera severa. Entonces, basta con que tú hagas un análisis un poquito más exhaustivo, un poquito más en profundidad, para darte cuenta que, como decíamos, son pocas palabras, pero sumamente destructivas en tema de afectación de principios. Y por eso, de alguna manera, otros constitucionalistas que fueron a la Comisión de Constitución plantearon una serie de dudas respecto a la delimitación de un derecho garantizado constitucionalmente a través de una disposición transitoria. Francisco, sí, haciendo un poco cargo de lo que decía Ricardo, que los impuestos, un impuesto al patrimonio no sería inconstitucional en Estados Unidos, si nosotros tuviéramos que pasarle aquí una especie de conocimiento a asesores legislativos de los congresistas que están trabajando en este proyecto, yo tendería a concordar con Germán que efectivamente podemos definir mejor qué es lo que es patrimonio, cuál sería el patrimonio gravado, digamos, cuál sería digamos, esos problemas de técnica que tiene el impuesto, cómo está. Pero el tema de la destinación parece irresoluble, digamos, o un principio constitucional que realmente alteraría, porque ese es justo el que está en los dos lados de lo que tú hablabas, ¿no es cierto? Está en la carga y está en las finanzas públicas. Al final es una norma de finanzas públicas que dice que la no destinación es la única, claro, la que se refiere al gasto en materia tributaria, la única norma que se refiere, que hace esta vinculación gasto-tributo, digamos. Claro, y usando la cita de Ricardo a Hamilton, ¿no es cierto? Sería una especie un poco el estado de cortarse un brazo cuando ya no puede disponer de esos recursos nuevos como le parezca para la contingencia del minuto y queden atados, ¿no es cierto?, a este reparto como si fuera de nuevo un retiro de la AFP que puede terminar en televisiones, en automóviles, quizás no en cosas que nos gustaría, digamos, especialmente que se fueran los recursos, digamos. No sé qué piensas tú, Ricardo, de lo que comentaba Germán. O sea, yo estoy de acuerdo que es un tema importante, pero ese no es propiamente tributario, sino que tiene que ver más bien con el tema fiscal, creo, más que de técnica tributaria, que es que uno busca como técnica de gasto fiscal que no haya un ingreso vinculado exclusivamente a un gasto en Chile. Porque se produce una captura política en la que, por supuesto, quienes pueden tratan de dejar impuestos atados a su base política. Con eso se enreda todo el sistema. Tenemos un Estado unitario, tenemos un presupuesto nacional, y desde ahí se construye el presupuesto, digamos. El presupuesto se desarma cuando empiezan los ingresos a anotarse con ciertos gastos exclusivamente. Perdería total flexibilidad el sistema. Todo el sistema se prostituye, claro, entonces, claro. Efectivamente. Se toda la flexibilidad porque los gastos van a depender año a año de las necesidades. Entonces, si en el fondo tú ya las tienes vinculadas, no. El sistema se rigidiza de un modo que no tiene mucho sentido. Nos apartamos de eso hace años y es una de las tantas normas que yo creo que va a haber que defender en el proceso constituyente. Lo que insto ahí en eso es que las personas que saben hagan valer su voz en esta parte. No puede ser que la ideología se lo lleve todo por delante. Yo asumo que hay abogados detrás de los que redactaron este pedazo de legislación o de propuesta legislativa. Espero que no hayan sido dentistas porque ahí a lo mejor uno lo entiende. Pero no sé dónde estudió la gente que escribió esto. Da un poquito de vergüenza. O sea, no un poquito, bastante vergüenza. Y da rabia cuando uno piensa que los que firman esta cosa con mucho orgullo son gente a la que entre todos les pagamos unos cuantos millones para que presenten este tipo de cosas. O sea, si a alguien le pagaran esa cantidad de plata para hacer un trabajo tan malo, lo despiden en cualquier parte. Aquí no los despedimos, los reelegimos. Entonces, yo creo que la técnica legislativa no hay que quitarle valor. Por ejemplo, otra de las cosas ridículas que tiene este proyecto es que hay que pagar el impuesto a los 30 días de que se haya promulgado la ley. O sea, impuestos internos debe ser de los servicios más notables que tiene este país, pero
no lo dirige Dumbledore. No es una novela de Harry Potter donde sacan una varita mágica y son capaces de armar un sistema para calcular, computar un patrimonio que no se sabe cuál es, generar lo que sea que haya que hacer, para que además los contribuyentes, sus asesores, sus contadores y todo lo demás, por miles de millones de dólares, si es que fuera cierto lo que dice en forma al estilo Matamala el encabezado de este proyecto, fuera a funcionar. Entonces, tomarse tan a la ligera el ejercicio del poder más importante que tiene nuestro sistema político, que es el ejercicio del poder constituyente, yo encuentro que es de una irresponsabilidad impresentable. Esto raya de verdad en el abandono notable de los deberes. Es un tipo de cosa que no se debiera poder, no se debiera aceptar, debiera ser una vergüenza para... Yo por eso puse el nombre de las personas que están ahí, me da lo mismo el partido que sean. No los conozco, no son amigos míos, así que no hay problema. Ninguno de ellos va a dejar de ir a mi cumpleaños, digamos, el próximo año. Pero creo que de verdad la Constitución hay que tomársela en serio. Si ahora va a partir un proceso constituyente, no es para terminar en este tipo de trabajo. O sea, de verdad hay que tener también ese sentimiento. Yo creo que eso es bien importante que nuestro magíster lo destaque. El respeto por la técnica es como construir edificios. O sea, si uno construye edificios, calcula bien las vigas, porque si no se caen. Bueno, hacer una constitución es el edificio más complejo e importante de todo el sistema jurídico. Si no hace bien, lo que se cae es el país. Entonces, el proceso tiene que tener un respeto por la técnica. Y aquí se sentaron absolutamente en toda la técnica, en la fiscal y en la tributaria. Y en el respeto a los derechos, o sea, finalmente también en lo jurídico, digamos, ¿te fijas? Porque está totalmente separado. Y ahí creo que también, en el fondo, de alguna manera revela ese como sentimiento de que, en definitiva, pueden hacer todo. Esta gente, si pudiera derogar la cordillera, la deroga. Si eso es lo que yo he sostenido. Sí, en el fondo, y si yo creo que si tú le haces una encuesta y les preguntas si ellos, en el fondo, constitucionalmente podrían restablecer la esclavitud en Chile, te dirían que sí, que pueden, que no lo van a hacer, pero que podrían, o sea, que si quisieran hacerlo, sí, lo podrían hacer. Entonces también se produce una total desvinculación, una exacerbación de lo que es la soberanía nacional, porque también se olvidan que Chile ha suscrito una serie de tratados internacionales que lo obligan a respetar ciertos derechos. Y sin ir más lejos, el propio Pacto de San José garantiza el derecho de propiedad en términos bastante amplios. Y por lo tanto, todo lo que yo estoy diciendo respecto de la irretroactividad como garantía del derecho de propiedad, uno eventualmente podría ir a reclamarlo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, digamos. Sería un bonito caso, creo. ¿Qué opinan en perspectiva de la siguiente afirmación de la idea de que quizás la Constitución de 1980 o en general la Constitución y el sistema que tenemos actualmente es más frágil de lo que creíamos, ¿no es cierto? Tiene muchos... es una construcción que tiene mucha complejidad, digamos, y por eso históricamente hemos venido heredando muchas cosas de las constituciones anteriores, como probó muy bien un académico, ¿no es cierto?, que mostró como el lineaje, digamos, de muchas de las normas que tenemos actualmente en la Constitución. Es frágil la Constitución, no es una artesanía que no resulta de simplemente de tener este poder para desarmar, ¿no es cierto?, que tener el poder para desarmar el poder político, para cambiar, ¿no es cierto?, algo que se veía tan sólido, no necesariamente se traduce en la capacidad de reconstruir una buena constitución de nuevo. Yo creo, Agustín, que eso tiene que ver con la voluntad política, ¿no, Ricardo? Sí, yo creo que se fragilizó mucho en los últimos 10 años, con las últimas reformas, especialmente en materia de electoral, el derecho de voto, de hacer el voto voluntario, la reordenación del Congreso haciéndolo crecer en la manera que se hizo para que todo el mundo tuviera cabida, haciendo que haya espacio para la fragmentación de partidos en vez de lograr partidos más fuertes y mejor organizados, más responsables.
Entonces, no estoy seguro que haya sido frágil todo el tiempo. Permitió una transición desde una dictadura a una democracia de un modo que yo no conozco en ninguna otra parte del mundo. Yo creo que en ese sentido fue un instrumento útil en su época, pero que lo fuimos debilitando progresivamente, con buenas intenciones probablemente, como deben ser las que tienen la gente que propuso este último proyecto, pero no creo que hayan estado varias de ellas bien pensadas. O sea, yo conozco a varias personas responsables de algunas de estas iniciativas, como la del voto voluntario, y están profundamente arrepentidos de haberlo hecho. No imaginaron nunca que lo que iba a pasar era eso, pero claro, no estudiaron bien el tema, no estudiaron que la gente, como dice Francisco desde el principio de su presentación, está totalmente desafectada, desconectada de la realidad política y económica. Ellos, si no saben que pagan IVA, desde luego le importa un rábano ir a votar en la elección que sea. No es un tema que sientan que es relevante para ellos en ningún modo. Entonces, yo creo que lo que viene ahora es un proceso largo y que va a requerir un liderazgo importante que lamentablemente brilla por su ausencia. No es fácil lo que viene ahora. Podemos sacar otra constitución, pero puede ser igual o peor que esta, fácilmente, digamos. Lo que yo veo va a salir bien mejor. Lo que yo veo como un peligro, digamos, mayor es el tema de como la falta de respeto a la institucionalidad, que como que se le perdió el respeto a la institucionalidad. O sea, porque si después de este fallo, digamos, que dice, y en definitiva, el fallo del Tribunal Constitucional, que dice que en definitiva la iniciativa exclusiva del presidente forma parte, de alguna manera, de las bases constitucionales, de la separación de los poderes y todo, y que entonces también rige respecto de un proyecto de reforma constitucional, que el Congreso mantenga este proyecto del impuesto patrimonial y que lo siga tramitando, o que siga tramitando, digamos, en tal tercer retiro, es un verdadero desacato. Entonces, y que los diputados digan que en definitiva ellos no van a renunciar a su poder constituyente derivado y que van a seguir adelante con todos estos proyectos. Eso es grave, y me parece que es grave y preocupante en definitiva, porque si no se están respetando las reglas del juego. O sea, yo voy al tribunal, pero si no me gusta el fallo, no lo respeto, digamos todo. Y el sistema falla cuando no se hace cumplir. Entonces, una de las lecciones para cualquier discusión constitucional tiene que ver con que el sistema tiene que ser capaz de hacer que se cumplan sus reglas, porque si no, lo que se ha hecho este proyecto que de Twitter, que estábamos comentando, perfectamente se puede poner, da lo mismo la norma que se ponga en la próxima constitución, si total no pasa nada si quiero saltarla, y si descubrí que el poder constituyente me permite hacer cualquier norma que yo quiera, porque es originario en términos de la doctrina hacha, digamos. Entonces vamos a hacer una constitución. A lo que yo dije recién, que era el DeLorean este que le permite a uno viajar en el tiempo. Hemos retrocedido a la Edad Media. Porque efectivamente, ahí el poder es absoluto. El que sea que lo tiene, el que tiene la fuerza, el que tiene los recursos, da lo mismo. O el que tiene los tres quintos. Un territorio. Y eso es lo que estamos viendo. Estamos viendo gente que se ha apropiado del poder y no ha habido una reacción adecuada de las instituciones. Entonces, en la próxima constitución va a haber otros que se van a querer apropiar del poder. Si no hay una redacción adecuada de las instituciones, estamos en la época de John firmando su Carta Magna, pero con gente más bien de estatura mínima. Entonces, de ahí terminamos con estas cartas mínimas. Ese es el riesgo que yo veo, que terminemos con una constitución que sea una carta mínima en vez de una carta magna. Y por lo tanto, de ahí que hagamos vinagre y no un buen vino, puede ser el resultado de este proceso, si es que no lo cuidamos bien. Entonces, este es el minuto en el que de verdad se necesita que los partidos políticos reaccionen en forma seria, pero claro, la seriedad no es lo que lleva, o sea, a la gente. Finalmente, el riesgo mayor es desconstitucionalizar nuestro sistema jurídico. Así es. Eliminar la constitución de alguna manera, o dejar ahí, digamos, una constitución que no. Hacerla intrascendente. Y que todo sea finalmente el dominio legal y el dominio de las mayorías del Parlamento. Cuando promovieron el 10% este, y lo aprobaron con éxito, y sale una señora vestida de monito japonés aplaudiendo,
lo que tú hiciste fue básicamente terminar con el proceso constitucional. Y eso lo puedes hacer en cualquier momento, con esta constitución o la siguiente. Si, eso te digo, o sea, ¿vamos a entrar en un tema de la mayor trascendencia o de la menor trascendencia? Yes. Este es el riesgo. Intrascendente. Bueno, yo creo que vamos a aburrir a nuestra audiencia. Sí, sí, voy a decirles que toda la conversación en nuestro magíster y en las clases en la Facultad de Derecho. Bueno, esta próxima generación del magíster le va a tocar estudiar en áreas movedizas, digamos, muy, muy interesante todo lo que va a estar pasando en vivo y en directo cuando les toque ver esto también adentro de las clases. Quiero contarles un poquito que el magíster en Derecho, Convención en Derecho Tributario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, es un magíster de 4 semestres, 3 semestres lectivos, tiene una malla nueva muy, muy interesante. Los dejo invitados a revisar la página web de la facultad para verla más en detalle. Las líneas de investigación que tenemos son tributación de rentas empresariales y personas, derecho procesal y constitucional en materia tributaria, tributación internacional y nuevas tecnologías, relación contable tributaria y sistemas de imputación, y política tributaria y análisis económicos de los impuestos. Y los profesores, dos de ellos son Ricardo Francisco y muchas otras y otros profesores que no voy a mencionar aquí, también pueden verlo en la página web, son de los mejores profesores que se pueden encontrar en Chile para estudiar estas materias tributarias. Tenemos una próxima charla en otra de las líneas de investigación del magíster el 9 de marzo, que de nuevo vamos a estar transmitiendo por Estado Diario, por Podtax, LinkedIn y YouTube, para que ustedes puedan verlas también. Así que con eso me despido. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias a los organizadores de la Escuela Postgrado, a nuestro coordinador académico, a nuestro coordinador ejecutivo, Octavio Aguayo. Y nos estamos viendo para la próxima en marzo. Que les vaya muy bien a todos. Muchas gracias, Agustín. Y continuaremos con el debate a través del magíster. Un abrazo para todos. Hasta luego. Chao. Hasta luego.